Y luego ha habido presión y ahora me entero que hasta coacción y ofrecimiento de ¿Coacción? otras ¿Qué cosas. tipo de coacción, congresista? Sí, ahorita te voy a precisar. Estoy conversando con algunos congresistas y me indican que inclusive están hablando y diciendo que si no renunciaban, la fiscalía iba a denunciarles a través de una denuncia constitucional. O sea, atribuyéndose estos promotores de que, digamos, tenían alguna cercanía con la fiscalía y por eso, digamos, ofrecían que si te renuncias, te vamos a liberar o te vamos a limpiar y si no renuncias, te van a involucrar en más cosas, ¿no? Y ese ha sido el ¿Y ofrecimiento. quiénes eran Y estos promotores que hacían este ofrecimiento? bueno, quienes han renunciado en el primer momento, ¿no? María del Carmen Alba, por ejemplo, que fue la primera. Bueno, es a quien están mencionando en este momento, pero yo no tengo, digamos, cómo comprobarlo. Pero es lo que me están diciendo, ¿no? Que están afirmando de que si se quedaban en la bancada, iban a ser denunciados por la fiscalía en una acusación constitucional, y si no, digamos, como que los iban a limpiar, ¿no? Y no solamente eso, sino también ofrecen limpiarlos en las, digamos, acusaciones que tienen, tanto en ética como en acusaciones constitucionales algunos, para que, digamos, sean del grupito que pueda manejar la señora Mari Carmen Alba, ¿no? Pero ¿con qué poder ellos pueden ofrecer una cosa así? Porque esas decisiones tendrían que tomarse por un gran número de congresistas, ¿no? Las votaciones, por ejemplo, para sancionar a algunos parlamentarios, no las va a decidir Mari Carmen Alba y los que han renunciado, ¿no? David, no te olvides que fuimos seis los denunciados por la señora Patricia Chirinos en acusaciones constitucionales y luego, de la noche a la mañana, dos quedaron absueltos y solamente cuatro estuvimos acusados y fuimos al voto. Y no te olvides también, David, que la fiscalía, 2 días antes de la votación, formalizó una denuncia constitucional adicional solamente con cuatro miembros de la bancada, con cuatro de los seis que habíamos estado inicialmente investigados. Entonces, no es muy descabellado lo que están diciendo nuestros colegas. Y es que por eso han renunciado a la bancada, no porque necesariamente no coincidan conmigo, sino si se le ofrece que lo van a limpiar, caramba, si me ofrecen eso, yo también renuncio a la vocería y me voy con ella. O sea, lo que usted está diciendo es que los congresistas renunciantes dirigidos por María del Carmen Alba, que es la que renunció primero, en combinación con la fiscalía, que hace esta denuncia constitucional contra algunos de los miembros de la bancada que votaron por usted, ha actuado, digamos, en conjunto para presionar a los congresistas que renunciaron. Es lo que me están comentando, que eso ha sucedido, que la señora ha ido y ha ofrecido limpiar a los que tienen algunas acusaciones y denuncias a fin de que puedan renunciar de la bancada y puedan, pues, unirse, digamos, a este grupo de renunciantes que ya parece, pues, pollitos de Mari Carmen, ¿no?